Muchísimas gracias, Carmen, por tus palabras y por, sobre todo por tu disponibilidad para atender nuestra llamada siempre que esta se produce. Y queremos agradecer el compromiso y sobre todo la cordialidad de tu apoyo y de tu compromiso con el autismo, que para nosotros es fundamental. Sobre todo porque vemos que por una vez y que ojalá sirva de precedente, todos los grupos políticos que participáis en la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad de la Asamblea estáis haciendo una labor muy importante y sobre todo coordinada, con lo cual quizás sea una de esas pinceladas que hay que dar en el cuadro de la actualidad política, cuando no siempre se basa en la rivalidad, no siempre se basa en el yo primero, sino que tenemos un ejemplo de una comisión que trabaja por y para la discapacidad, y yo puedo hablar por la parte que nos compete, el autismo. Siempre encontramos apoyo y siempre encontramos ayuda, y no hemos encontrado otras muchas cosas malas que todos tenemos en la cabeza ahora mismo y que ojalá cunda el ejemplo, y yo lo quiero agradecer a los cuatro. Así que, como tú comentabas, no tenemos mucho tiempo. Esta primera ponencia esta primera mesa que con la que empezamos, nuestra intención era, puesto que vamos a hablar de temas relativos al autismo y a temas relativos a servicios y apoyos, queríamos iniciarla con un breve repaso y con una mención a lo que supone el asociacionismo. El mundo del autismo es lo que es por el asociacionismo, y no es lo que es tanto por la idea política del apoyo social al autismo, sino es gracias a una serie de familias, de padres y de madres que lograron tirar de un carro muy pesado desde hace muchos años, 30, 40 años, cuando los primeros, digamos, pioneros, como aquellos del oeste que iban en busca del oro por el desierto, pues algo parecido creo que es el camino que emprendieron personas que además tenemos la suerte y el lujo de tenerlas todavía hoy, como es Benito Junoy, como es Vicente Pastrana, Manuel Nevado, gente que en entidades como CEPRI, como Nuevo Horizonte, como Antares, tiraron de un carro que, como todos habéis tenido experiencia, es mucho más difícil poner en movimiento cuando se nos apaga la batería del coche y hay que arrancarlo. Lo que cuesta es el primer empujón, luego ya cuesta abajo o llaneando, el coche marcha, ¿no? Pero quiero rendir un sincero homenaje a esas personas que pusieron en marcha el coche del autismo, o el camión del autismo, o el autobús, que ahora muchos de ellos tienen, porque eso significa el triunfo del asociacionismo, y significa el triunfo de unirse y participar. Y eso es un poquito el contenido de la ponencia que os quiero trasladar y que va a ser muy breve y muy resumida. El movimiento asociativo, para mí, tiene una palabra mágica que es participar. Participar es la herramienta básica que nos ha dado la posibilidad de decirle a la sociedad y decirle a sus gestores, que son nuestros políticos. No nos olvidemos que la política es el arte de gobernar los recursos, y que tiene que haber unas personas liberadas para que esos recursos sean gestionados, y esos son nuestros políticos. Por lo tanto, ellos tienen el mandato de gestionar lo que la sociedad quiera, y la sociedad se articula en sus individuos, en sus personas individuales, pero mucho más eficazmente cuando estos individuos se agrupan, y se agrupan participando. Participar, si uno acude al diccionario, le dicen que proviene de un término latino y que, dicho de una persona, significa tomar parte en algo. O sea, que ya nos está indicando que el asociacionismo lo que hace es que las personas toman parte de las cosas, que reciben parte también de esas cosas, y que a su vez las comparten, es decir, que las ponen en común con los demás. Por eso me parecía muy importante traeros simplemente lo que el diccionario de la Real Academia Española habla de lo que significa participar, ¿no? Me gustaría compartir con vosotros y con vosotras algunas definiciones y algunos conceptos que tienen que ver con el asociacionismo. Como os decía, para mí, que como ha introducido Carmen, yo tengo muchos años de experiencia en el ámbito del asociacionismo, y soy un convencido de ello. Creo que los sistemas democráticos, como todo edificio, que puede ser un palacio, o puede ser una torre, o puede ser un castillo, o puede ser una casa, tiene que tener un cimiento, y para mí ese cimiento es claramente la participación, un principio de participación, y que tiene que ser plena y equitativa. No podemos ponerle coto a esa participación, y por tanto el asociacionismo
se convierte en la manera de asegurar que esa participación se ordena y se lleva a cabo de una manera, digamos, no tanto científica, pero sí unida y con una claridad de criterios. ¿Cómo definiríamos esos conceptos de asociacionismo? Pues bueno, una asociación es una agrupación de personas, es una actividad que realizan las personas juntas, unas con otras y de una forma estable. Una asociación no puede ser una cosa que surja hoy y muera mañana, sino que su razón de ser y su razón de existir es que su actividad se desarrolle a lo largo del tiempo. Que se organice democráticamente, es muy importante el concepto de democracia y de hecho fue una de los cambios que se introdujo en la ley de asociaciones, la ley que rige el derecho de asociación del año 2002, lo que nos obligó a todas las asociaciones era a establecer expresamente en nuestros estatutos que la forma de funcionamiento de nuestra asociación es democrática, es decir, que los líderes son elegidos por el resto de los miembros que participan en ella, que los líderes siguen las normas del juego democrático de participación, de gobierno de la mayoría con respeto a la diversidad de la minoría, que creo que es la verdadera definición de la democracia, ¿no? Que las asociaciones trabajan por transformar la realidad, y eso fue lo que hicieron estas familias que os he nombrado antes, esos pioneros. Lo que quisieron fue transformar la realidad del autismo. El autismo era igual a manicomio. Eso era la realidad del autismo cuando estas personas empezaron a trabajar. Y si os fijáis, la realidad del autismo no tiene nada que ver. A nadie le surge el concepto de manicomio cuando hablamos de autismo. Y si eso es así, es porque la sociedad y la realidad se ha transformado. Y se ha transformado fundamentalmente por el trabajo de estas personas y de estas asociaciones. Que quisieron mejorar el espacio público, que sumaron esfuerzos, que sumaron experiencias, muchas pequeñas derrotas y muchas grandes victorias. En definitiva, estas personas instituyeron espacios de participación que se proyectaron en el tiempo y que han dado como resultado el escenario actual en el que la voz del autismo se transmite fundamentalmente a través de estas asociaciones y con la ayuda y el apoyo inestimable e imprescindible de los profesionales, que son los que albergáis y desarrolláis los conceptos y conocimientos técnicos necesarios para ello. Todo movimiento, por el mero hecho de serlo, tiene una evolución a lo largo de la historia. Y si miramos de una manera rápida cuál ha sido la evolución del asociacionismo o del voluntariado, porque no olvidemos que las asociaciones, otro de su rasgo definitorio, que no he dicho por obvio, es que están gobernadas por personas que dan su tiempo libre a ese bien común. Podemos ver en este pequeño cuadro que os traigo aquí cómo pasamos de unos modelos en el siglo XIX y principios del XX de tipo benéfico asistencial, a manos sobre todo de organizaciones religiosas, que eran las que en aquel momento atesoraban más recursos, más experiencia y más capacidad de llevarlas adelante, y vamos pasando hacia unas etapas en donde surgen conceptos nuevos como la filantropía, como la ayuda a los demás, la caridad, que eran normalmente abanderados por las nuevas clases medias y burguesas que iban saliendo en la revolución industrial. Esa misma revolución industrial también da pie a que los propios obreros y trabajadores de las industrias se unieran entre sí para trabajar por el bien común de esa clase, y también aportaron un factor muy importante al asociacionismo, como es el de la solidaridad. Y ya pasamos en nuestra historia concreta a los años 60 y 70, cuando después de una larga dictadura por fin se vislumbra un horizonte donde la unión de unos con otros, la unión y la expresión de las necesidades sociales da un boom del asociacionismo que puso las bases del movimiento asociativo actual en nuestro país. Si bien es cierto que, acompañado de una tremenda crisis, aunque tremenda crisis decíamos hasta hace poco, ahora parece que la tremenda es esta, pero es cierto que en los años 70, coincidiendo además con el cambio político en nuestro país, fue acompañado también curiosamente de una fuerte crisis mundial, la crisis del petróleo, que de alguna manera puso patas arriba otra vez todo el sistema, ¿no? Hasta la consolidación asociativa de estos últimos años.
Aquí lo podemos ver un poquito más en detalle. De los últimos 30 o 40 años, años 70, expansión, idealismo y concienciación. En los años 80, es cierto que el movimiento asociativo tuvo un pequeño retroceso debido a que había llegado la democracia, había llegado la participación, habían llegado por fin los partidos políticos y todo parecía que iba a funcionar pues, como la seda, que por fin teníamos capacidad para regir nuestro destino. Y es cierto que al crearse el estado del bienestar, la gente dijo, ah, pues ya está, hay un estado del bienestar, pues venga, que venga, que me llame. Pero la verdad es que ese estado del bienestar, con la crisis que hemos comentado, pues lo que produjo fue una crisis en el sector asociativo, ¿no? En los años 90 se suceden varios intentos de relanzamiento y sobre todo surge un nuevo concepto que era la conciencia del voluntariado. Y fijaros que yo, mi etapa como voluntario empezó en los 90, pero recuerdo que al principio no teníamos la conciencia de ser voluntarios. Éramos monitores de tiempo libre, trabajo, pero no había ni ese concepto ni ese orgullo, porque yo verdaderamente a día de hoy estoy muy orgulloso de ser voluntario, creo que es un sentimiento compartido, creo que es un valor que estamos transmitiendo a la sociedad, el valor del voluntariado, y bueno, os cuento simplemente para que ese valor le pongáis forma. Recientemente se han cumplido 100 años del movimiento Scout de nuestro país, que es un movimiento de educación en el tiempo libre de jóvenes y de niños y niñas. Y uno de los actos, para mi modo de ver, más gráfico y más revelador, ha sido el que hemos valorado el coste de las horas de voluntariado que todos los voluntarios que están en el movimiento Scout en España están realizando, y hemos creado unos cheques, como los del 1-2-3, y los hemos dado a las distintas consejerías de asuntos sociales de las distintas comunidades autónomas. Y son cheques por valor de millones de euros. Entonces, que un movimiento asociativo, que en este caso es el movimiento Scout, pero que en el movimiento de autismo creo que sería incluso mayor, os podéis imaginar cómo sería el cheque que el movimiento asociativo del autismo o de la discapacidad estaría entregando ahora mismo a la Consejería de Asuntos Sociales con el valor de los miles de horas de voluntariado que estáis desarrollando muchas personas que estáis hoy aquí, ¿no? Pues ese es el valor del voluntariado y ese es uno de los maravillosos frutos del asociacionismo. Y como no me quiero enrollar, quería traeros una diapositiva donde quería mostraros cuáles son los elementos que cocinamos en las asociaciones, sean cuales sean, porque creo que es un valor universal del asociacionismo, pero que podemos reflejar muy directamente y vincular con el ámbito del autismo. Y son esos ingredientes que todo cocinero de una asociación tiene que poner en su olla, ¿no? Tenemos que motivar hacia la participación. Los que trabajamos en el asociacionismo muchas veces nos quejamos de lo mismo. Es que no participan, es que los padres no participan, es que las madres no vienen, es que solamente estamos los cuatro de siempre. El que no reconozca esta frase, que levante la mano. Entonces, creo que eso es una cuestión que tenemos que resolver entre los cuatro que sí que estamos. Y tenemos que propiciar y motivar, incentivar a nuestros voluntarios y voluntarias para que participen. Y si nosotros ya estamos motivados, no lo necesitamos. Luego, hagamos crecer la llama de la motivación en la gente que nos rodea en nuestra asociación. Y de esa manera conseguiremos un progreso bastante, bastante notable. Tenemos que diversificar el grado de vinculación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Loli está 8 horas al día en la oficina de Autismo Madrid, aunque suene difícil de creer, lo está, porque está convencida de ello. Esa es una forma de participar. Evidentemente no podemos pedirle a todos los voluntarios de nuestra federación que estén 8 horas al día en la oficina de Autismo Madrid. Primero porque no cabrían, segundo porque no tienen el tiempo. Entonces, siempre hay una familia, un voluntario, una madre, un padre que sabe hacer las cartelitos de aquí de los ponentes. Pues ya está, ya lo tenemos, eso ya lo tenemos, pues que lo haga. Y esa es su participación y esa es su implicación, y tenemos que saber en las asociaciones darle a cada uno la tarea que pueda llevar a cabo. Porque si no, muchas veces decimos, es que tienes que estar 8 horas al día, entonces dices, pues no estoy, me voy. Y hemos perdido a la persona que hace los carteles y los tengo que hacer yo. Entonces, sepamos diversificar, porque de esa manera tendremos éxito.
Y otro ingrediente importante es la creatividad. No podemos estar haciendo siempre lo mismo, siempre el mismo papel, siempre la misma jornada, siempre el mismo no sé qué. Tenemos que ser creativos, creemos concursos nuevos, creemos temas diferentes, creemos colores distintos, eventos diferentes. Pongamos la creatividad a trabajar y a funcionar y veremos cómo el resultado es mucho mejor. Tenemos que diseñar el camino. A veces empezamos a andar, tiramos para adelante por el camino, hay tanto que hacer que empezamos a hacer y acabamos haciendo asociaciones de activismo. Uy, esto se hace mucho. La asociación tal, uy, están todos ya haciendo cosas, pero ¿qué hacen? Si a lo mejor lo que hacen hoy lo deshacen mañana. Entonces tenemos que diseñar el camino. Tenemos que poner nuestra meta al final, al fondo, y decir, venga, un pasito y otro pasito y otro pasito y otro pasito. Otro ingrediente importante de nuestras asociaciones tiene que ser la voluntad de convencer y de convencer comunicando. Y aquí quiero poner el acento en la comunicación, que es una herramienta, por no decir un arma, que las asociaciones tenemos en la mano y que cuando sabemos pulsarla obtenemos el mayor de los éxitos. Así que yo os invito a todos a que reflexionéis sobre la forma que tenéis de comunicar, porque si comunicáis bien vais a convencer de lo que estáis haciendo y vais a sumar en lugar de restar. Y unido a la comunicación, un ingrediente fundamental, las tecnologías de la información y de la comunicación como elemento necesario. Ya no son una opción. Bueno, ¿tienes Twitter? No, bueno, igual me hago. No, es que si no tienes, ya no eres nadie. ¿Tienes una buena página web? Bueno, tenemos alguna allí que hace... No, es que si tu página web no funciona, despídete. No es una opción, es una necesidad. Otro elemento muy importante es que debemos poner los elementos económicos como un medio para nuestro fin. Una vez que nos hemos planteado nuestro fin, necesitamos los elementos económicos como un medio. Tenemos que saber gestionar lo económico, porque muchas veces, sin razón, nos acusan de que gestionamos mal el dinero, que no sabemos gestionar el dinero, y no es verdad. Lo gestionamos bien, siempre y cuando lo pongamos como un medio para nuestro fin. Tenemos que cuidar también en nuestra olla, tenemos que meter mucho administración. La administración tiene que ser un vínculo muy fuerte con nosotros. Y hablo también del ámbito del autismo. Cada vez está más difuso el límite entre lo público y lo privado y evidentemente la administración tiene que estar para oírnos y tiene que estar también para llevar a cabo nuestras demandas. Otro ingrediente que a mí me gusta mucho meter en la olla es pasárnoslo bien. Las asociaciones no son sitios donde se sufre, no son sitios oscuros donde vamos, nos echan unos rollos impresionantes, hay que madrugar, no. Si hay que madrugar, hay que hacerlo porque te levantas de la cama de un salto porque hoy tienes la reunión de, no sé, la reunión de presupuesto. Y te alegras porque va a ser divertida y va a ser muy chula y va a haber una dinámica nueva y nos van a dar la voz y voy a poder decir lo que quiero y voy... Tenemos que aprender a hacerlo divertido. La asociación tiene que ser un sitio donde yo vaya, además de a cambiar el mundo, a pasármelo bien. Porque si no, lo estoy haciendo mal. O sea, que pensar también, por favor, en cada vez que programéis una reunión, decir, ¿y qué pongo en esta reunión para pasárnoslo bien? Y lo ponéis. Otro elemento importante que pongo yo en la olla es que las asociaciones de autismo no damos, sino que enseñamos. Porque si no, estamos generando dos tipos de público, el que da y el que recibe. Entonces yo me pido el que recibe. Si puedo. Entonces me siento y digo, ¿qué me das? ¿Qué me das por ser de la federación? ¿Qué me das por ser de la asociación? ¿Qué me vais a dar porque soy socio de tal? Bueno, yo te voy a enseñar a que utilices unos recursos, te voy a enseñar a que te unas conmigo, te voy a enseñar a que pidamos juntos un recurso, te voy a enseñar cómo mejorar la gestión, pero no te lo voy a dar, te voy a enseñar y seguramente yo aprenderé de ti, pero no usemos ese binomio horrible de te doy y me das, porque no funciona.
Otro ingrediente, mimar los detalles. Muchas veces, y hablo del reconocimiento, de los agradecimientos, de un cumpleaños, de una llamada, de un regalito, de un abrazo, hay que mimarlo, porque conocéis todos el efecto mariposa, ¿no? Que el vuelo de una mariposa en Japón puede producir un huracán en Australia. Pues esto es algo parecido. Los pequeños detalles, si los mimamos, nos pueden dar unos resultados impresionantes. Y lo malo es que al revés también, si no mimamos los detalles, podemos tener un cataclismo en una asamblea porque resulta que no hay un sentimiento de, pues eso, de cariño o de estar siendo simplemente tenido en cuenta, ¿no? Tenemos que pasar, y pondremos también nuestro ingrediente, de un modelo de competencia a un modelo de alianza. Y eso es algo que no es tan antiguo, es algo bastante reciente en los paradigmas asociativos. En lugar de ser el enemigo del que está al lado, de la asociación parecida, de los de la discapacidad de no sé quién, de los del CERN de no sé cuál, tenemos que establecer alianzas, porque vamos a salir ganando los dos. Si yo compito con Carmen, seguramente me ganará ella, pero si yo me alío con ella, ganaremos los dos. Eso lo tengo muy claro. Y por último, un último ingrediente, tenemos que poner a nuestras personas en el centro del diseño. Y cuando hablo de nuestras personas, hablo específicamente del autismo. Si no ponemos a las personas con autismo en el centro del diseño, si no ponemos a sus familias en el centro de los diseños que hacemos en las asociaciones, no vamos a hacer nada. Vamos a hacer un club de tiempo libre, un club de invertir el tiempo y un club donde no vamos a conseguir los verdaderos resultados. Y ya para terminar, simplemente os nombro tres retos que os dejo en la cabeza para el futuro. Aplicar técnicas de trabajo en red. Tenemos que trabajar en red. Tenemos que implicar a la sociedad. En tiempos de crisis, si no nos hacemos presentes, nos van a pasar por encima. Y creo, y me alegro, que el autismo no nos van a pasar por encima. Y eso depende de todo lo que vosotros y vosotras digáis, habléis y comuniquéis sobre el autismo y sobre lo sensible que sea la sociedad a nuestros problemas. Y por último, tenemos que aplicar estrategias de diversidad en nuestra financiación. No podemos seguir poniendo la mano en la puerta de la consejería, en la puerta del ayuntamiento y en la puerta de la diputación provincial. Tenemos que poner la mano en muchos sitios para que poquitos a poquitos logremos un mucho. Y esto es todo lo que os quería comentar.